Estamos Alejandro Santaella, que es un gran escritor. Empezó muy pequeño, tiene libros publicados y hoy en Primicia tenemos aquí en Marbella, en los Cines Teatro Goya, un corto de su libro que va a presentar hoy con mucha gente que va a venir. Y ya que es de Marbella, pues venimos a apoyarlo también y está haciendo sus estudios también como producción. ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo sí. Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes, muchas gracias por todo. Sí. Empezaste muy joven, vamos a recordar con qué edad empezaste a escribir y si te acuerdas, pues esos primeros pasos. Sí, a escribir sobre todo empecé con 10 años. Eh, algo muy infantil, muy poco maduro, fui evolucionando poco a poco y al final pues, la vida me llevó a, a entrar en el mundo del cine. ¿Cuántos libros tiene? ¿Tres o cuatro libros? ¿no? Tengo, he... sí, eh, tres libros publicados, cinco escritos lo que pasa es que ahora me he desvinculado más de la literatura sigo escribiendo pero me dedico más a escribir guiones cinematográficos Porque te apasiona también ¿no? De hecho estás estudiando montaje y sí bueno me apasiona contar historias entonces pues mmm, me guié por la rama del cine al final guiones he hecho dirección de cine dirijo mis cortometrajes algunos proyectos y poquito a poco Estamos encantados de estar aquí apoyándote porque en este corto es la primera vez que se presenta quizás aquí, pero me imagino que lo presentarás en otro lugar. En otro sitio. Sí, bueno, son tres cortometrajes. Eh, el primero que hice, eh, otro que es de terror y el último cortometraje que es estreno que no se ha visto nunca, que se llama Cuento de Briedad es una comedia. Pero lo vamos a ver hoy, además. Sí, correcto. Sí, bueno, se van a ver los tres. ¿Y cuál es la trama? ¿Nos podías adelantar algo de la trama que vamos a vivir? Bueno, ¿El, el, el, <laughs> son tres tramas y tres géneros muy diferentes. El primero es un drama. El segundo es terror y el tercero es una comedia. Y bueno, muestro un poco, contarlo, al ser cortometraje, si lo cuento, creo que prácticamente con pocas palabras Pero, se dice ¿qué todo. ¿Qué quieres transmitir? Porque todo tiene una moraleja en la vida, ¿no? ¿Qué has querido transmitir? Pues mira, en concreto con Monstruos, que fue el primero que hice, eh, quería transmitir eh, dos situaciones muy diferentes de abuso de, de poder y cómo la, las zonas se pueden cambiar. El segundo, que es de terror, realmente es una historia eh, típica de terror que lo hice como proyecto de fin de máster, que tiene un pequeño mensaje sobre, sobre que las cosas no son lo que parecen. Y el tercero es una comedia loca que explica cómo una pequeña fiesta puede irse de las manos en el momento menos esperado. ¿no? Sí. Y bueno, pues enhorabuena, estamos deseando de verlo, así que aquí estamos y bueno, ya sabemos que tú estás haciendo tus pinitos en la producción, que ya nos pasará algunas imágenes también para que pongamos en nuestro, en nuestro medio, por supuesto. ¿Eh? así que vamos a hacer esa colaboración. Por supuesto, no hay, por mí no habría ningún problema. Muchas gracias por atendernos y felicidad de una vez más. Gracias. Muchas gracias, encantado. Entrevistamos ahora a don Cristóbal Garre, también representación del gobierno de Marbella, Nueva Andalucía, San Pedro, apoyando a este escritor tan joven que empezó muy jovencito y hoy presenta por primera vez su corto, que venimos todos a apoyarlo, Cristóbal Garre. Bueno, pues buenas tardes. Aquí estamos apoyando. Teníamos muy claro que desde, desde el Distrito de Nueva Andalucía y también desde la Delegación de Fomento Económico lo que queríamos era potenciar el talento local, la creatividad. Y Alejandro es que cumple con todos estos requisitos. Ya no solo escritor de, de mucho prestigio nacional, porque salió en todos los, ganó muchos concursos nacionales con 15 años, sino que ya con 27 está triunfando en cine. Tiene ya varios cortos, ha participado en muchas películas y la verdad es que es un auténtico lujo tenerlo aquí. Eh, estamos cansados de que se nos vaya el talento, con lo cual vamos a apoyar lo que haga falta al talento local para que no se tengan que ir, sino que seamos una ciudad que atraiga al talento, que no se nos marche, que las oportunidades las tengan aquí. Con lo cual trabajaremos en esa línea para que se nos quede el talento y que venga más si es posible. Tenido ocasión de ver previamente este corto? He visto el nuevo, no lo he visto todavía. Estoy deseando verlo. Pero sí he visto el de monstruo y es un corto muy muy bonito. Tiene ya 19 premios conseguidos en tan solo un año y medio, dos años de trayectoria y premios internacionales muy prestigiosos de la India, de Rusia, de festivales de cine de todo el mundo, Estados Unidos. O sea, la verdad es que es un coco, un talento que, que no queremos que se marche de Marbella y que lo queremos disfrutar aquí mucho tiempo. Me ha dicho que todo lleva su mensaje en la vida, ¿no? Sí, todo tiene una moraleja, un mensaje, ¿no? Me decía que algunas veces no es todo lo que parece que es, ¿no? Y... Sí. Es cierto, es cierto. Pero bueno, lo que tiene es un gran talento y tenemos que apoyarlo de aquí. Dicen que nadie es profeta en su tierra y esto hay que cambiarlo. Tenemos que hacer que eh, el Ayuntamiento de Marbella esté potenciando y ayudando al talento local para que no se nos tengan que marchar, como en su día a través de, de gente que salió en San Pedro de Alcántara, por poner un ejemplo, como fue Ima la Bruja, como fue Pepón Nieto, que tuvieron que marcharse todo. Y es un, muy triste que no puedan disfrutar su, su vida porque aquí se vive mejor que en Madrid, con lo cual vamos a crear oportunidades para que no se tengan que marchar de aquí. Gracias. gracias. a vosotros. Hablamos con el señor Luis Miguel que hoy desde sus instalaciones este proyecto que empezó hace un montón de años con mucho cariño estuvimos en la presentación que fue tan emotiva que nunca se nos va a olvidar y bueno hoy pues abre las puertas a la cultura y es un chico muy joven que él pues ha apostado por él por apoyarlo y aquí estamos esperando ver este corto muy buenas tardes. Pues buenas tardes a todos señor. Bueno, a ver, yo decía que hace ya unos años ¿no? que presentaste el proyecto de los Cines Teatro Goya con un gran éxito, como hemos estado viendo, que aquí se hacen unos eventos preciosos, se da promoción a tanto a doctores eh, como a escritores, bueno, etcétera, etcétera. Bueno, mucho, sí. En la cultura de mi grupo empresarial de siempre hemos tenido una idea muy clara, que hay que apoyar el mundo de la cultura porque eso representa muchas cosas. Y aquí, si te das cuenta, y tú que has vivido los últimos cuatro años, año cada año ha ido a más y lo que nos espera ahora de los próximos para los próximos dos tres años va a ser increíble ya lo verás vamos a, a dar la nota en este tema ¿no? ¿Hay, sí, muchas hay muchas novedades además que sí y serán cosas que den un cierto un cierto lustre en el sentido de cosas importantes que van a venir para acá ¿eh? en, en lo que es en los cines teatro goya bueno sí, ya tiene usted ocasión de ver ya el cortometraje que se presenta en unos instantes aquí en claro centro y eh, que además este hombre Alejandro la verdad es que tiene una inventiva enorme y un talento ¿eh? es una cosa curiosa además este hombre eh, eh, escribe a los guiones eh, es un, y, un y, premio, y, y ojo además, ¿sí? y la edad que tiene Ojo, ¿eh? que aquí tenemos un ciernes a un fenómeno de aquí de Marbella. ¿eh? Pues ojalá, como decía Cristóbal agarré en la entrevista, que no se nos vaya para ningún sitio, que se bueno, quede aquí esta cultura. Estas cosas siempre, cuando uno crece, pues al final tiene que ser más internacional, ¿no? pero siempre volverá, eso seguro. ¿eh? Pues, pues, muchísimas gracias por atendernos y ya sabes que siempre apoyamos los Cines teatros Goya. Pues gracias, gracias a vosotros, que sois es un encanto, además que sí. Entrevistamos a José Carlos Gamero, que él ha intervenido también en este corto que vamos a ver hoy, también en otros que están ahí expuestos en la pantalla, y nos va a contar cómo ha sido ese trabajo, cómo ha sido el proyecto, eh, porque la verdad es que me parece un trabajo muy bonito y que hay que apoyar a estos jóvenes eh, que están ahí estudiando y dándolo todo para que luego otros lo disfruten, como vamos a hacer nosotros hoy, ¿no? Está claro. Ah, pues mira, eh, yo he estado, yo hice el guión en, de Cuento de brida, el que se va a presentar hoy, eh, en un principio salió como un proyecto de clase, porque hice la formación profesional de, de aquí, del de Guadalpín, y bueno, y lo hicimos un poco así pues como para sacar nota básicamente, no fue algo que tuviera pensado, no, no estaba pensando lo de, de que saliera aquí, ¿no? ...el primer, la primera vez que lo robamos... ...pues no salió muy bien... ...por los pocos medios que teníamos y eso... ...y el poco tiempo... ...pero luego se intentó hacer... ...un par de veces más... ...y ya Alejandro que lo cogió y dijo... ...no, esto me gusta la historia... Eh, ...yo quiero sacarla adelante... ...y le dije, bueno, toda tuya, ahí la tienes... Eh, ...tú eres director y, y ruedala como te plazca... ...yo ya mi trabajo está... ...pero luego me volvió a enganchar... ...porque aparezco de actor secundario... ...así que no, no terminé ahí del todo" sido ¿qué, qué parte ha sido más complicada aparte de los presupuestos que ya me ha dicho que era contabais con muy poco Ajá. pero que aparte de eso qué es lo que ha sido más complicado uf complicado pues ahí yo diría que es que claro el cortometraje tuvo bastantes incidencias uh, que si sí, no sabría decirte anécdota? <laughs> <laughs> algunas sí y... Como anécdota, pues eh, me robaron gasolina. <laughs> tuve que, en uno de los días que tuve que ir eh, con el coche a llevar a, a Alejandro y a, y a un, dos actores, pues justo a primera hora no arrancaba y, y tuvimos ese pequeño retraso. Y bueno, entre, entre otras cosas, que, que es lo que suele pasar, ¿no? Y, y en fin, pero al final salió. Sí, es verdad que se pueden contar. Bueno, pues muchísimas gracias y enhorabuena por tu trabajo también y que sigáis haciendo cosas bonitas como estas. Así que y no os tengáis que ir por ahí al extranjero a triunfar, sino que triunféis aquí en vuestra tierra. No, no, aquí, aquí se puede, aquí tenemos medios. Gracias a ti.